Pedro, no te creo. Por Ingrid Betancourt Pulés. La capacidad de Gustavo Pedro para distorsionar la verdad se va derrumbando. Cada vez se le notan más las capturas. Presidente, aquí van 15 precisiones. 1. No hubo ni un rasguño en la marcha el domingo. Lo que sí vimos fueron infiltrados petristas enviados para insultar y crear bochorno. Los marchantes no se dejaron provocar. 2. No hubo ningún grito de muerte a Petro. Fuera Petro fue el clamor general, y esa es la expresión de un país profundamente democrático, indignado con los abusos de un presidente que llegó haciendo trampa, violando topes de campaña y recibiendo narcodineros. 3. El pueblo colombiano que marchó el domingo no es uribista, al que todos los colores políticos salimos unidos. Lo que ha logrado usted, destilando odio a diario, ha sido unirnos a todos, de izquierda, centro y derecha. 4. Nadie le cree que tenga la mano tendida. En vez de respetar a los marchantes, oír y unir, salió a desestimar, a insultar y tratarlos de paracos y narcotraficantes. Calumniar a ciudadanos que ejercen su derecho democrático y desinformar desde el poder es puro totalitarismo. 5. Solo usted ha llenado de odio y fakes todos sus discursos. Es su estrategia. Mentir, mentir y mentir. No acuse a los demás de sus propios pecados. 6. No trate de tapar con Odebrecht, Kerati y el Niño Hernández sus trampas electorales. Ni asusta ni engaña. 7. A su hijo nadie lo torturó. Él no está por encima de la ley y usted tampoco. Él confesó recibir narcodineros para su campaña. Usted lo calló diciendo que no lo había creado. Luego le ofreció impunidad cuando tuviera fiscal de bolsillo. 8. Los dineros de sindicalistas no son ilegales. No distorsione. Lo que es ilegal es que usted no los haya declarado en sus cuentas de campaña. 9. Los narcodineros de su campaña y los no declarados están a la vista. Las pruebas son irrefutables y usted no pudo desaparecerlas. 10. Usted se ha comprado muchos metros cuadrados a nombre de sus familiares. La investigación de las criptomonedas tiene pruebas sólidas y su foto dormido en el avión comprado con esos fondos y puesto en servicio durante la campaña es otra de muchas pruebas en contra suya. 11. Nadie lo va a tumbar. Colombia no es una banana república, pero usted sí va a salir porque el artículo 109 de la Constitución sanciona con pérdida del cargo cuando en la campaña se usa plata no declarada por encima lo permitido por la ley. Pregúntele a Navarro, que es uno de los autores de la norma. 12. A nadie le importa a qué clubes usted va o no va, si usa zapatos Ferragamo o hechos en el país, sería mejor. Atizando odio de clase revela su táctica para justificar su golpe blando. 13. El pueblo ya habló con alegría democrática en contra suya. Ahora usted quiere adueñarse del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Todos vemos como maniobra para atornillarse. 14. Mientras persista en pactar con delincuentes, narcos, terroristas y corruptos, los colombianos persistiremos en un frente humano de contención con la ley y la Constitución en la mano. 15. No le diga que no ha matado a nadie usted. Como jefe de la primera línea, tal como lo reveló en Puerto Resistencia, tiene la muerte de policías incendiados vivos sobre su conciencia. 16. Usted no oye al pueblo. Usted desprecia al pueblo. Piensa que el pueblo no sabe y cree que el único que sabe es usted. Esto es propio de líderes hegemónicos y autocráticos. 17. Petro, no le creo cuando dice que se va en el 2026. No le creo porque ha dicho tantas mentiras en este tuit que esa es evidente. Una más.